¿Sabe que la religión tiene voz? ¿Ustedes sabían que la religión tiene voz? Y la religión es peor que una mordida de cascabel. Cuando la religión lo muerde a usted, hermano, cuesta recuperarse, cuesta recuperarse. La religión tiene voz y dirán, esos locos, ¿qué están haciendo? ¿Quién dice que tienen que danzar como están danzando? Compañero, ¿quién dice por qué hay que hacer eso? Mire, usted lo hizo cuando empezó a venir, lo hizo aún en su casa cuando estaba escuchando alabanzas, lo hizo. Y hoy está seco. Mire que el otro estado es maldición. Porque la Biblia dice que Jesús vino a la higuera y le dijo a la higuera, ¿me puedes dar de comer? Y la higuera le dijo, no tengo fruto. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, como no tienes fruto, nunca nadie vas a comer fruto de ti. En otras palabras, nunca te vas a poder recuperar. ¿Y se recuperó la higuera? No, la Biblia dice que se secó desde sus raíces. ¿Y sabe qué? A usted y a mí nos puede suceder. Se dice, ¿qué me va a suceder a mí lo de la higuera? Mire, ¿cómo está hoy? Usted y yo podemos tener nada más hojas, ser gente de hojas nada más, y no tener fruto. Mire, cuando usted llegue delante del Señor, ya sea acá en la tierra, que el Señor venga, nosotros, me incluyo yo, nosotros, cuando estemos delante del Señor y si el Señor viene a pedirnos cuentas, ¿qué es la cuenta que usted le va a dar? ¿Dos más dos? Estaba escuchando el testimonio de un predicador que por años yo lo escuché, años lo escuché. Ese hombre, mire, hacía la iglesia, si usted se ha enojado conmigo por cosas que yo he dicho y algunos han dicho, el apóstol, pero se reenoja cuando predica, nos grita y se reenoja. Si ustedes escucharan a ese predicador, es tremendo el hombre ese. Es un americano. No habla castellano, sino que le predica a la iglesia. Ya no predica, ya tiene 86 años. Nunca se enfermó en su vida. Nunca. Los doctores lo han revisado de cabeza a pies y de pies a cabeza y no le han encontrado nada. Y él lo estaba escuchando en un reportaje que le hicieron hace unos días atrás. Y él dijo, no, ya viví 86 años, ya viví todo. Hice todo lo que tenía que hacer. Dice, viví todo lo que tenía que vivir para Dios. Dice, ya me quiero ir con el Señor. Gloria al Señor, amén. Pero él dice que una vez su hija se había llenado como de granos por todo el cuerpo. A ver, sacame este saco. ¿Usted se anima a tocar este saco? ¿Seguro? ¿Cómo sabe usted que se lo voy a dar? ¿Ah? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Y él dice que su hija se había llenado de granos por todo. Y por 5 años estuvo orando por los granos para que le desaparecieran. Y no le habían desaparecido hasta que un día el Señor lo llevó al trono. Le dice, ¿hasta cuándo vas a permitir que estén esos granos en el cuerpo de tu hija? Y dice que empezó a balbucear, ella está adorando. Mire, delante del Señor, usted y yo no tenemos excusa. Usted puede tener excusa, yo puedo tener excusa, nosotros podemos tener excusa delante de los hombres. Delante del Señor, hermano, no hay excusa. Si Dios te dio algo para hacer y tú no lo estás haciendo, hermano, te vas a morir, pero déjeme decir una cosa, te vas a morir miserable, miserable. Ni usted se va a imaginar lo miserable que vas a hacer. Pero bueno, dice, no, pero yo no soy miserable. Mire, hermano. Gracias. Yo me he sentido miserable unas cuantas veces. ¿Y de dónde viene la miseria? Viene por haber escuchado algo que no tenía que escuchar. Amén. Viene por escuchar algo que no tenía que escuchar, amén. Así que usted no critica a su hermano que danza o grita o salta. No lo critique, porque él está viviendo en otro nivel. Si usted no lo puede vivir, no diga, qué montón de locos. Bueno, es porque estamos viviendo en la locura de Dios. En una locura, pero muy, muy, muy buena. Estamos viviendo una locura muy, muy buena. ¿Cuántos no vinieron al Congreso? Wow.
Yo me sorprendo que no hayan venido, porque estuvo muy, muy bueno, muy, 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 muy bueno. Estuvo muy, muy bueno. Yo realmente, gente re sencilla, porque son gente re sencilla, pero son gente que no andan buscando por unción, sino que buscaron a Dios. No, y a veces nosotros creemos que si el apóstol ora por mí, yo voy a recibir la unción. No, hermano, busque a Dios, es mejor. Busque al Dios que yo tengo, que el apóstol tiene. Entonces, ahí usted va a empezar a caminar en un nivel totalmente diferente. Amén. Pero muy, muy bueno. Ellos fueron re contentos. El apóstol David Hogan me dijo, dice, bueno, dice, hermano, no me dijo, muchas gracias, sí, parece que estoy transpirando un poco, ¿no? Me dijo, hermano Martín, me dice, vamos a fijar una fecha, dice, en el 2016 para volver. Y ellos no dan fechas. Ellos tienen miles de invitaciones, miles. Pero él vio algo, él dijo, esta es parte de la familia, dice que nosotros hemos andado buscando por todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. Sigamos como familia, amén. Sigamos como esa familia. Mire, lo peor para nosotros es venir el viernes, y volver a la rutina. No, mi silla, el asiento donde siempre me siento, me muevo así. O si no, no, hermano, no vuelva a esa rutina. Eso es religión. Eso te roba. Si el que está dirigiendo dice, pase adelante, usted es el primero de correr, pase por encima de los... Yo le doy permiso de pasar por encima, de atropellar gente y venirse acá al frente. Porque ahí no hay problemas. Ahí yo creo que su hermano, cuando lo vea usted danzando acá adelante, alabando al Señor, levantando sus manos, usted no va, el hermano va a decir, wow, era porque quería ir a alabar a Dios, entonces yo lo perdono. Las cosas de Dios no hay... Está bien, hay respeto, yo sé, respetamos al hermano, pero cuando Dios se mueve en mi vida, yo te paso por encima, a mí no me importa, te paso por encima para ir a agarrar lo que Dios tiene, te tiro a un costado y si tú eres un religioso pedernido, te saco para un costado y yo voy y agarro lo que Dios tiene. Sano para sanar, bendecido para ver. Mejor no canto yo. Gloria al Señor. Bien, así que bueno, tuvimos un excelente congreso. Ya tenemos testimonios de cosas que están sucediendo. Tremendos testimonios. No los vamos a comentar ahora. Vamos a tener todos los hechos terminados. Vamos a hablar con las personas, aunque ya han hablado con las personas que han sucedido los testimonios, como un niño que fue resucitado ayer. Amén, acá en Olavarría, acá en Olavarría. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero vamos a tener todo lo, todo bien, bien, bien. Ya yo sé que él fue resucitado. La mamá hoy me comentaba a mí que cuando él resucita, llama a dos personas. Dijo Jesús y el apóstol Martín. No sé si yo estaba ahí con él cuando estaba muerto, pero él dijo Jesús, el apóstol Martín. Quiero hablar con el apóstol Martín. Y la mamá le dijo, ¿para qué querés hablar, hijo, con el apóstol Martín? Es entre él y yo. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios, algunos de ustedes están pensando, ¡ah, pero será así! Yo reprendo ese espíritu religioso. ¡Reprendo ese espíritu inmundo en el nombre de Jesús! Fue así, lo vamos a tener acá y él va a dar el testimonio de la experiencia que tuvo. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. También tenemos el testimonio de que queremos, yo le estoy adelantando información que todavía no está totalmente concreta, pero una señora que le pusieron un pañuelo que los doctores ya habían dicho que había fallecido ayer también, y le pusieron un pañuelo ungido, creo que por alguno de los predicadores, o una de las prendas de acá adelante. Deberían de tirar algunas prendas acá adelante.
Vamos, pastora Nora, sáquese ese abrigo y tráelo acá. Sáqueselo, sáquese el pañuelo, mi amor, sáqueselo, venga. Puf, hasta el celular cayó ahí. Gloria al Señor. Póngala ahí, póngala ahí, póngalo ahí. Póngalo ahí, sí, mi amor, sí, póngalo ahí. No se vaya hasta que no termine la celebración. Y dicen que los doctores habían llamado al hijo, no sé si el hijo viene a la iglesia o no, pero los doctores habían llamado al hijo de que la mamá había fallecido. Y cuando, no sé quién fue el que le puso el pañuelo, ¿quién le puso el pañuelo a la señora? O la prenda. Una chalina que había ungido y se la pusieron a ella y resucitó. ¿Eso fue? ¿Amén? Así fue. ¡Qué tremendo! ¿Esto qué es? ¿Esto es una chalina? ¿De quién? Ah, bien, bien, la ungimos. En el nombre de Jesús, ya está ungida, llévesela. Y cuando el chico llegó a donde estaba la mamá muerta, la mamá ya estaba respirando otra vez. ¡Qué cosa! ¿No? Esto sucedió después del congreso. ¿Se imagina si cada uno de nosotros empezamos a creer? Si empezamos a creer, hermano, si empezamos a creer cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Amén? Cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Bueno, hay cosas preparadas para usted. Amén, yo lo tomo. Lo que usted no toma, lo que usted no quiso levantar la mano y no tomar, yo te lo arrebato y me lo llevo yo. Me lo llevo yo. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 3. Y deme unos minutos y vamos a hablar un ratito sobre la palabra de Dios. ¿Les parece? Espíritu Santo, ven, Señor. No voy a parar de decir, Espíritu Santo, ven hasta que realmente haya una manifestación sobrenatural tuya. Pero yo te pido, ven. Y que tu palabra hoy pueda traer restauración en nuestras vidas. Compromiso en nuestras vidas. Pueda traer un entendimiento claro de lo que tú quieres que nosotros como iglesia pongamos en práctica en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Juan capítulo 3 y verso 17. Porque dice así la Biblia. Estamos hablando del tema amando para ganar. Amando para ganar. ¿Saben una de las cosas que el Espíritu Santo me dijo ahí? Es para uno de ustedes. Es que es esto. Hasta que tú no perdones esas personas que te dañaron, ese desierto por el cual está caminando va a ser cada vez más caluroso. Hasta que tú no perdones las personas que te dañaron, no sé quién será, a veces Él me muestra, a veces no. Hasta que tú no perdones las personas que te dañaron, el desierto por el cual estás caminando va a ser más. Te va a pegar más el sol. Va a ser más seco. Dice, pero usted no nos ha enseñado que no caminamos en un desierto. Yo puedo caminar en un desierto si me da la gana. Dios no quiere que yo camine en un desierto, pero yo puedo escoger caminar en un desierto. ¿Amén? El pueblo, Dios, no era el plan de Dios que Israel caminara en un desierto. No era el plan de Dios. Israel caminó en un desierto porque le dio la regalada gana. Porque Él quiso caminar en ese desierto. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios es que Israel pudiera salir de Egipto, cruzar el desierto, ¿no? Y llegar a una tierra donde fluía leche y miel. Usted y yo, cruzamos el desierto que era nuestra vida, la decisión de fe que usted y yo hicimos para venir a la tierra que fluye leche y miel, que es Cristo, a la vida abundante. Amén. Dice, ¿cuál era mi desierto? ¿Qué desierto crucé yo?
entre usted y Cristo estaba una decisión. ¿Cuál era la decisión? De recibirlo a Él. Y usted cruzó ese desierto. Usted lo cruzó. Usted lo cruzó. Pero yo puedo, porque soy un obstinado, volver a meterme en un desierto donde solamente vivo tristeza, dolor, amargura. Los días no puedo dormir a la noche, me despierto y siento esa presión por dentro de que el Espíritu Santo está batallando conmigo, diciéndome, volvé otra vez, volvé otra vez, volvé otra vez al arrepentimiento, volvé otra vez a mí. Dice, no, mi varios hemos estado ahí, yo también he estado ahí. Yo también he estado, no es que yo digo, no, no he estado. No, yo he estado. He estado una noche, me he enojado con el apóstol por algo y he estado una noche durmiendo de espaldas a ella. Re enojado con ella. Ella nunca se enoja conmigo, pero yo sí soy, pero re a veces, re. Pero bueno, Dios le estaba hablando a alguien, dice, no sé quién será, pero si tú no te vuelves de ese obstinamiento que usted tiene, obstinación, perdón, que usted tiene, mire, su vida va a ser cada vez más, hasta vas a adelgazar físicamente, se te vas a empezar a secar. Dice, ¿qué, me está maldiciendo? No, tú te estás maldiciendo. Yo no, yo vivo feliz, alegre, cada día voy a vivir mejor. Cada día voy a vivir mejor. Es mi decisión vivir mejor. Es mi decisión vivir mejor. Amén. Es mi decisión vivir mejor todos los días. Mejor todos los días. Mejor todos los días. Ok, dice la Biblia, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Dice la Biblia en Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Oh, tengo que mandar un mensaje acá. Pastor Bob, he wrote to me, are you feeling better today? Let me tell him that I am preaching. Just a minute, just cool it. Ahí le mandé el mensaje, le vamos a sacar una foto para que vea que es verdad, ¿no? Bueno, le vamos a mandar mejor un video. Ese Pastor Bob. A ver, Pastor Char, wave. Ok, otra vez. Bien, paramos el video y se lo mandamos para que él vea que, oh man, he said. Dice, yo le puse, estoy predicando. Y él dice, oh hombre, gloria al Señor. Bueno, ahí se lo mandé. Vamos a ver si funciona. Tendría que sacarme yo un video, pero no, ya sería demasiado, ¿no? Ok, bien, ahí está. Listo. Porque no envió Dios a su Hijo, ¿a qué? A condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Qué le estoy diciendo yo? Que Jesús hizo el trabajo que tenía que hacer. En otras palabras, Jesús no se desenfocó de lo que Él tenía que hacer. Él entendió lo que Dios le había, ya, más allá de los milagros, más allá de las señales, más allá de
Más allá de manifestar el reino, a ver qué dice. ¿Qué cosa? Dice, ¿desde cuándo? Dice, estoy mirando. Entonces me está mirando. Hey, Pastor Song. How are you, my friend? Are you feeling better? I'm okay now. ¿Sí? Ok. Entonces Jesús no se desenfocó de lo que Dios había planeado para él. Entonces, más allá de los milagros, de la sanidad, de resurrecciones y todo lo que él hizo, había algo en lo que él, escúcheme, había algo en lo que, usted me va a ver menos a mí, así que escúcheme hoy. Él no se desenfocó del plan perfecto de Dios. Amén. Él no se desenfocó de la voluntad perfecta de Dios. En ningún momento. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios? De él, de hacer milagros y señales. Eso era parte. Pero la voluntad perfecta de Dios es que él iba a morir en la cruz del Calvario. Ya había profetizado Isaías. En Isaías 53 está toda la descripción de lo que Dios había dicho acerca de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál era la voluntad perfecta de Dios para Jesús? Morir en la cruz del Calvario. Ahora, estaba en él enfocarse y no perder el enfoque. Si yo voy a amar para ganar al mundo, hermano, yo me tengo que enfocar y ninguna cosa me puede molestar a mí de lo que usted me puede hacer o de lo que yo le puedo hacer a usted. Cuando una iglesia se vuelve hacia adentro, es una iglesia que empieza a tener problemas. Cuando una iglesia se vuelve hacia adentro, ya su fe no le funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le veo el rostro a la hermana y no me gusta. Le veo el rostro a mi hermana y no, y ya no me gusta. Le veo el rostro a ella y porque está masticando chicle, yo digo, ¿cómo le ocurre? Está todo bien, mastica el chicle. Pero ¿cómo se le ocurre venir a masticar chicle a la iglesia? O a ese edificio, esto no es la iglesia, usted es la iglesia. ¿No? ¿Cómo el apóstol un día tenía corbata y ahora no tiene? Un día voy a venir con unos pantalones verdes. Y con un saco rosado. Y con una remera negra o algo así, a ver qué hace usted. Gloria al Señor. Me voy a poner una cadena así grande. Oye, yo me llevé una sorpresa cuando vi que el profeta entró en mi oficina y yo le vi la cadena esa que tenía. Yo, ese es el profeta. Era el profeta. Wow. Le vi el super anillo ese que tenía. Yo, wow. ¡Qué anillo! No, yo dije, hay que estar loco para usar. Después me enteré cómo llegó el anillo. Un rubí dado por un ángel a él. Dado. Estaba en una reunión, una nube se manifestó, un ángel salió de la nube, traía un rubí, se lo pone en la mano a un amigo de él. Y él se llenó de celos y dijo, ¿por qué yo no? El ángel le cerró la mano al hombre y cuando la abrió habían dos y le dio uno a él. Y ese es el rubí que tenía, ese gran coso, así que yo lo pude tener en el bolsillo, gloria. Algunos lo tocamos, ¿no? Gloria al Señor, dado por un ángel. Dice, ¿de dónde lo sacó el ángel? Y supongamos que el ángel bajó ahí abajo a la tierra y los agarró de ahí donde estaban. El ángel no necesita maquinaria para escarbar, para sacar oro, rubíes. No. Lo llevaron a un joyero y el joyero dijo, ¿de dónde sacó esto? Dice, los cortes que este anillo tiene, este rubí tiene, no está hecho por un hombre. ¡Qué cosa, ¿no? ¿Amén? Sí, a veces creemos que eso viene del cielo. No, los ángeles pueden bajar ahí, agarrarlos ahí donde están y traerlos y dárselos a usted. ¿Amén? Yo estoy creyendo por uno. No sé cuándo, pero... Entonces dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo. Gloria al Señor que Jesús no vino a juzgarse, hermano.
Porque si Jesús hubiera venido a juzgarte, se imagina, si estás caminando en un desierto hoy, y sobre ese desierto se hubiera el juicio del Señor Jesús, mamita querida, hermano, mejor, déjeme decir una cosa, mejor te comemos como carne seca, porque te secas, literalmente, te secas, carne seca a la venta. Eso es lo que el diablo quiere hacer con usted, que usted se seque, porque usted no quiere perdonar y después te anda vendiendo como carne seca. No, pero yo tengo razón de estar así. Mentiroso, usted no tiene ninguna razón. Ni yo tengo razón de vivir de esa manera. No, no tenemos razón. Bien, entonces, él no vino a juzgar, sino ¿a qué? A demostrar salvación. A demostrar salvación. Una de las cosas que yo voy a enseñar, creo que el año que viene, es la diferencia de lo que es el mensaje de salvación al mensaje del reino. Hay una gran diferencia en el mensaje de salvación al mensaje. El mensaje de salvación te lleva hasta un punto. El mensaje del reino te lleva a que tú no tengas fin. Gloria al Señor, amén. Hey, gloria al Señor. Entonces, punto número uno. Las iglesias, nosotros estamos llamados a bendecir a las personas y a restaurar y no a condenar. Las iglesias, usted y yo, seres humanos como usted y yo, que ya realmente no somos seres humanos, ni practicamos espiritualmente lo que es humano, porque el apóstol Pablo lo dice ahí en Gálatas capítulo 6, dice que en Cristo Jesús ya no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Amén. Nueva criatura. ¿Qué le dije yo a usted que era la nueva criatura? Manifestación. Manifestación. No. Dice en Cristo Jesús, Romanos capítulo, digo Gálatas capítulo 6. En Cristo Jesús ya no vale más ni la circuncisión ni la incircuncisión o viceversa, sino la nueva criatura. ¿Qué le dije yo a usted hace un tiempo atrás que era la nueva criatura? El nuevo orden de Dios manifestado en la carne. El nuevo orden de Dios manifestado en la carne. ¿Manifestado en qué? En usted, en este saco de patatas. En este cuerpo, ahí vive el nuevo orden de Dios. ¡Hey! El nuevo orden de Dios vive acá adentro. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros? Las iglesias han sido llamadas a bendecir a las personas. Por eso, tenemos que amar para ganar. No condenar, sino amar para ganar. Amar para ganar. Amén. No condenamos al mundo, tampoco a la iglesia. Nosotros no tenemos el derecho de condenar al mundo. Usted dice, pero esto es el ABC. Hermano, a veces tenemos que saber el ABC de las cosas. Porque a veces creemos, no, deme más revelación, apóstol, deme revelación. Deme 10 pasos para entender cómo yo puedo tener un auto nuevo. Mire, eso, si tienes un auto nuevo, si tienes un auto viejo y no estás contento con lo que tienes, nunca vas a tener un auto nuevo. Porque eso no es fe. Fe es estar contento con lo que yo manejo ahora. No es esta porquería. No, usted ama a su autito, lo lava, le cambia el aceite, lo bendice, ¿no? Yo cuando tenía una jirafa le decía, ¿sabe qué? Tú me vas a llevar hasta donde yo tenga que ir y te va a ir muy bien conmigo. Y ustedes recuerdan a esa jirafa. Lo compré por $1,500 cuando vine de los Estados Unidos y como a los 15 años después lo vendí por $1,500. ¡Gloria al Señor! No perdí un peso y fue re fiel. Mire, ese tipo fue remisionero. Íbamos hacia la chica a predicar, íbamos la familia nuestra, 6, y después íbamos estibando los jóvenes en el asiento de atrás y el sonido en la parte del baúl. Y al lado del apóstol
iban los cuatro nenes chiquitos. Y atrás iban el asiento, no eran cuatro, y arriba de esos cuatro iban como otros cuatro. Gloria al Señor. Aleluya. Y venía, iba, venía, iba, venía, iba, venía, iba. Hasta que un día el apóstol me dijo a mí: ya me da vergüenza andar en esto. Ya la iglesia en ese tiempo había empezado a crecer, y claro, había llegado gente con autos mejores, y nosotros andábamos en ese pionero, gloria a Dios, en esa bendición. Y un día me paré así al lado de la puerta y le digo: te voy a tener que vender. Usted dice: qué pavada. Usted créame a mí, le estoy diciendo la verdad. Le estoy diciendo la verdad. Hice un viaje a los Estados Unidos y un pastor me dice: usted necesita un auto nuevo, ¿no es cierto, pastor? Y le digo: y sí. Dice: ¿cuánto necesita? Y yo le digo: bueno, $3,000 más 1,500 son 4,500. Dice: ¿qué compra? Le digo: puedo comprar tal clase de auto. Dice: bueno, no se los damos. Sí que me vine con 3,000 acá. Llegué acá, lo llevamos, José me acompañó ese día, lo estacionamos lejos para que el de la agencia no lo viera de cerca. ¡Ey! Manifestación. Dice: ¿por qué lo estacionó tan lejos? Y es que tenía que dar la vuelta para venir, no quería venir. Así que se quedó mirándolo así de lejos y dice: ¡y! Dice: ¿cuánto tiene en el bolsillo? $3,000. ¿Y qué quiere ese taunos que está ahí? Dice: y yo le doy $1,500 por aquel. Amén, amén, vamos a firmar ya. Firmamos. Gloria al Señor. Después fueron a comprarlo la semana y el tipo dijo: dice, ¿qué quiere comprar ese Peugeot? Dice: ese es un mono que come bananas y escupe las cascas por atrás. Pues ya no era mío. Ya no era mío. Pero yo le di gracias a Dios por el autito que andaba. Y Dios me fue bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo hasta el día de hoy. Porque algunos de ustedes dicen: ah, ese loco con esa camioneta. Yo anduve, hoy ando en eso, pero un día anduve en uno que tenía olor a laucha, donde no tenía plata para ponerle aceite, y a veces andaba seco sin aceite, hacía toco, 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 toco. Un hermano una vez me dijo allá en La Moya, dice: ¿qué le cambió el motor, apóstol? Le puso un gasolero. Le dije: ¿qué gasolero? Ya le dije al hermano: no, le digo, anda por fe. Claro, ¿qué iba a hacer? No podía decirle: no, no tiene aceite el motor. No, le digo, anda por fe, gloria a Dios. Ah, bueno. Pues si le damos gracias a Dios, no, no venimos acá nada más para, voy a ver si Dios me bendice. Hermano, te mueres seco, sin nada. Porque usted no viene acá para que Dios le bendiga. Usted viene acá para cambiar su vida, para que pueda entender la bendición de Dios, para que sea bendición para otro. Y cuando usted es bendición para otro, y porque usted busca el reino de Dios y su justicia, las cosas le van a venir por añadidura. Usted tal vez se gana a un loco de la calle. Como decía el apóstol David, dijo que fue al basurero a ganarse un loco, y ahora el tipo tiene una empresa, tiene casa para alquilar y tiene una flota de camiones. Y estaba viviendo en el basurero. Buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios y saber dónde el reino de Dios. ¿Se imagina el diezmo seguro que le pasa a ese amigo al apóstol? Digo yo creo que sí. Amén. Bendecimos lo que tenemos. Si tenemos una casa sin calefacción, gracias, Señor. Aunque usted, sí, Señor. Un día va a poder decir:
con buena calefacción. ¡Gracias, Señor! Y se levanta y salta en la cama. Manifestación, manifestación. Manifestación de Dios en mí. Caliente para dormir. Pero un día estuve... Vio, hasta los nenes se ríen mejor que usted. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Entonces, la iglesia tiene que creer que, digamos, la iglesia no tiene que condenar al mundo, ni la iglesia tiene que condenar a la iglesia. Pero la iglesia tiene que creer que no tiene mancha y arruga si quiere vivir en victoria. Yo creo que ese mensaje de supergracia está mal. El mensaje de que supergracia. En otras palabras, puedo pecar, puedo hacerlo y Dios me perdona. Claro que Dios me perdona, hermano, pero usted y yo vamos a tener consecuencias feas. Hay un mensaje de hoy, supergracia. No, yo soy la gracia de Dios, yo soy la gracia, soy la justicia, soy la justicia, soy la justicia. Sí, la justicia te ayuda a que tú no seas un pecador más. La justicia, el mensaje mal predicado de la justicia hace que la gente vaya y viva en el pecado, viva en condenación. Cuando Dios nos llamó a ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Bueno, realmente somos la iglesia sin mancha y sin arruga. Quiere decir que una iglesia sin mancha y sin arruga es una iglesia victoriosa. Victoriosa. Amén. Quiere decir que una iglesia victoriosa, número 5 creo que era, número 5, quiere decir que una iglesia victoriosa es una iglesia que tiene una fe virgen. ¿Ah? Porque la Biblia dice, esta es la victoria. Primera de Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo. No el auto nuevo, no la casa nueva, no el abrigo nuevo, no esto, no el otro. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Mi fe. No dice la prenda nueva que tengo, no dice el zapato nuevo que tengo. Mire, si yo me manejo y estoy alegre nada más por lo que tengo puesto, o por lo que manejo, si esa es mi alegría, hermano, entonces no conozco a Cristo. Porque mi alegría tiene que ser Él. Las otras cosas son recursos que Él me da para que mi vida pueda ser completa. Amén. Para que mi vida pueda ser una vida completa. Ahora, si mi felicidad son las cosas, hermano, yo tengo un drama. No he conocido a Cristo. Usted no tiene ni que caminar por cuánta plata tiene en el banco o debajo del colchón o en la pata de la mesa, en el caño estructural de la mesa. Mire lo capo que soy yo. Ya yo sé dónde tiene la guita, hermano. Le saca la tapita y... Pirañón. Sí, la gente, los ladrones van y buscan las cajas fuertes. Y usted puede tener una mesa y sillas y las... Nunca van a ir a ver las sillas. Estoy hablando por internet. Pero esa no puede ser la felicidad suya, hermano. Si esa es la felicidad suya, entonces, ¿en qué creyó usted? Mi felicidad tiene que ser mi Señor. Y Él me da las cosas para que yo las disfrute porque Él es mi Señor. Entonces yo puedo vivir con mi Señor, nada me aparta de mi Señor,
pero estoy feliz, vivo bien, calentito, duermo calentito, gloria al Señor, puedo ver el mundial en un buen televisor, pantalla plana, ¿cómo le llaman esos hoy? Bueno, lo que sea, esos televisores, y puedo decir, gracias, Señor. Ahí sí puedo cantar. Dun, 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 dun. Manifestación. Pero si lo canto y no tengo nada, ni tengo a Cristo, ni tengo otra cosa. ¿Qué cosa, no? Diga, ¿qué cosa, no? Entonces, una iglesia sin mancha y sin arruga es una iglesia que camina en victoria todos los días. Es el plan de Dios que usted y yo caminemos en victoria entre ríos. Bueno, por lo menos algunos nos tendríamos que mudar a Victoria Entre Ríos para decir que estamos caminando en victoria. El plan de Dios es que usted camine en victoria y no cometa errores. Amén. A veces yo pienso esto, hermano. Yo pienso, yo le dije a usted al principio que cuando una iglesia pierde su enfoque, empieza a hacer cosas incorrectamente. Mire, yo a veces escucho, y no se ofenda por lo que le voy a decir, si le cae a usted el hacha en el pie, tranquilo, no grite. Pero yo a veces escucho esto, de hermanos que otros hermanos les han dado trabajo y después por X razón se tienen que ir o los despiden y les hacen un juicio. Yo digo, ¿dónde? ¿Qué estamos demostrando? Ah, yo tengo derecho a hacerle un juicio. No, si usted estuvo de acuerdo que lo emplearan de la manera que usted lo emplea, usted dijo sí. Ellos no le pusieron un revólver en su cabeza y le dijeron, ok, ahora vas a trabajar para nosotros y vas a trabajar así, así, así. Y usted dijo, oh, ok. No, usted estuvo de acuerdo con el hermano de trabajar como está, sea en blanco o en negro, o en amarillo o azul, no sé. Pero si por alguna cosa a usted lo despiden o si usted se tiene que ir, ¿para qué le hace el juicio al hermano? Estamos todos locos, perdón, estamos todos locos. Realmente no creemos en el Señor. Perdone que se lo tire así. Yo no, si yo soy su empleado y usted me echa, yo voy y consigo un trabajo mejor. Claro. Yo eso realmente no lo entiendo. O sobornar a alguien para yo sacar provecho. Eso está mal. No es de Dios, no es de los cristianos. Robar. No es de los cristianos. Bueno, el cristiano sí lo hace, los hijos de Dios no. Mire, usted le roba a Dios, hermano. Uy. Yo sé que me estoy metiendo en pasto. En los Estados Unidos hay una plantita así. Que si usted se mete ahí, esa plantita tiene no sé qué tendrá, y después a usted se llena de alergia y le pica. Yo sé que me estoy metiendo en esa clase de plantitas, ortigas. Ortigas, ¿no? O planta venenosa o como se llame, con alguno de ustedes. Pero ¿sabe por qué sus finanzas no han podido salir adelante? Porque usted es un ladrón. Yo dejé de ser ladrón años atrás. Fui ladrón, fui ladrón. Dios mío, la Biblia dice, si se agarra al ladrón, tiene que pagar 7 veces lo que robó y yo lo tuve que pagar. De que usted era la. No era ladrón en el mundo, ladrón a Dios. Hasta que un día tuve que le. ¿Sabe cuál fue lo último? La última deuda que pagué fue arrodillarme y pedirle perdón al Señor. Le pedí perdón y le dije, Señor, nunca más voy a ser ladrón. De ahora en adelante voy a ser fiel en lo que tú dices en tu palabra. Me bendigas o no me bendigas, yo voy a ser fiel. Y lo empecé a hacer hasta el día de hoy. Y hoy, la postre, bueno, no sé cuánto estamos dando, pero el 35% damos.
entre lo que es diezmo, ofrendas y siembras. Y después muchas otras ofrendas que damos que no las contamos. Y vamos para arriba, y vamos para arriba, vamos a lo mejor. Vamos para arriba, por lo menos ella y yo. Ella y yo, vamos para arriba, y vamos a lo mejor. Yo no sé usted, pero yo no sé usted, pero yo voy hacia arriba, y voy para arriba, y voy para arriba. ¿Por qué? Porque voy a lo mejor. Usted se puede morir y ser enterrado en un cajón de pino Paraná, pagado por la cooperativa. Pero yo no. Yo voy a guardar dinero en la pata de la mesa para que me pongan a mí en un buen cajón. No pino Paraná, no pino Paraná, porque el pino Paraná no sirve para nada. Voy a morir feliz, voy a morir feliz, porque dejo herencia para mis hijos. Yo no sé usted cómo va a morir, si deja herencia o no, pero yo, y así. Le dijo el apóstol al pibe que andaba con él, cuando usted empezó a rapear, yo pude ver que él se volvió, grábenlo, grábenlo. Así que se puso el celular ahí y saque y empezó y se veía la lucecilla de tanto, tanto. Estaba grabando, le gustó. Gloria al Señor. Amén. Así que qué cosa, ¿no? Entonces la iglesia fue llamada para vivir ¿dónde? En victoria. En victoria. La victoria me protege del peligro del pecado. Si yo entiendo lo que soy, entonces camino en victoria y la victoria me protege a mí de vivir en pecado. Dice, pero no está hablando acerca de amar para ganar. Sí, pero sabe que muchas veces porque nosotros caminamos en pecado, vivimos literalmente en condenación. No es que la gente me está condenando a mí, sino que yo vivo en condenación por lo que estoy haciendo. Entonces no hay ánimo en mí, hermano, no hay ánimo. Si realmente, mire, si usted peca y no hay una convicción en su vida, usted no es cristiano. Bueno, puede ser cristiano, pero hijo de Dios no es. Usted se tiene que convertir. Ahora, si usted peca y siente esa convicción, inmediatamente se arrodilla, pide perdón, o se tira al suelo, o parado, o camina, no sé cómo, pero pide perdón y todo arreglado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Alcanza otra vez el bien. Pero el que encubre camina como frustrado, hermano, frustrado, cansado, triste, amargado. Escucha voces que no tiene que escuchar, ruidos que no tiene que escuchar. ¡Ah! Y no son ángeles que le están hablando. ¿Vio? Ahí está, yo escuché a un hermano que decía, y bueno, Dios me dijo que podía mentir, porque mentiras piadosas se pueden decir. Casi me paro y lo cacheteo. Después yo creo que me podía pegar el loco, porque era bastante más grande que yo. No, pero Dios me dijo que mentiras piadosas se podían decir. Yo no lo he encontrado en la Biblia. Y hay gente que cree que hay pecados piadosos. Hay pecados piojosos. Eso sí. Piojosos. Ok,
Victoria me protege a mí del peligro de vivir en pecado. El que no vive en pecado vive en la fiesta siempre. El que no vive en pecado vive protegido. El que no vive en pecado vive seguro. El que no vive en pecado siempre tiene un mensaje para dar. Amén. Entonces debo de cuidar la victoria, porque cuando cuido la victoria, estoy cuidando mi fe. Amén. Miren lo que dice la Reina de las Américas. Por tanto, esto está en Hebreos, por tanto, puesto que tenemos enrededor nuestro tan gran nube de testigos que testifican de mí, testigos que testifican bien de mí, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corra con paciencia, hermano. No se apresure. Corra con paciencia. Corra con paciencia. El que corre con paciencia, más lejos llega. Hey. La Reina Valera Gómez dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia Jubileo 2000 dice: por tanto, nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan gran nube de testigos, dejando el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Amén. Las Sagradas Escrituras 1569 dice: por tanto, nosotros también, teniendo pues sobre nosotros, una tan gran nube de testigos, dejando el peso del pecado, ¿quién lo tiene que dejar? No dice que Dios te lo tiene que sacar. No, hermano, tú lo dejas. ¿Tú tienes berrinche todos los días? Bueno, hermano, métale un tiro al berrinche. Agarra el berrinche. ¿Sabe qué es berrinche? Hay mujeres que son berrinchudas. Es mejor vivir en un rincón del cielo raso que en una casa espaciosa con una mujer berrinchuda. Mire, si usted no es casado, no se case con una vieja así. Si ya está casado, hermano, crea Dios que Dios la cambie. Ya estás casado, no te divorcies. Ah, yo me voy a divorciar de esta berrinchuda. No, usted no tiene derecho de divorciarse. A no ser por causa de fornicación, pero si no, no. No, ya no quiero a este viejo, me voy a divorciar. No, 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 no. No, te atamos a él para que camines al lado de él. Los dos vienen a la iglesia así. Él con una sonrisa. Así. Estaba escuchando a un predicador y él decía esto. Dice que una vez estaba en una conferencia él y pasó un matrimonio al frente. Dice que el tipo. Y la mujer toda así: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Gloria al Señor! Y él le dijo: ¿Qué quieren ustedes? No, queremos, no nos estamos llevando bien. Porque él es esto y esto. Y el predicador le dice: mire, 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 pare, vieja. Le dice: el problema no es él, es usted. Dice: usted vaya a su casa, así le dijo, y no se ofenda por lo que le voy a decir, ni me sea religioso. Usted vaya a su casa, dice, báñese, depílese,
le dice, arréglese bien, va y se compra ropa sexy. Dice, no, no, espere, espere, déjeme terminar. Para que un predicador le diga a una mujer que se depile, seguro era una montaña de pelo. Dice, después le hace una fiesta en la cama. Y el tipo... Dice que se fue detrás de ella así. Y ella... Pero el Espíritu Santo la convenció. Se fue, se depiló, se bañó, se arregló y le hizo una fiesta en la cama. El otro día dice que... Cuando pasaron al frente, el tipo estaba re feliz. ¡Uh! ¡Aleluya! Y él les dijo, ahora sí les voy a ministrar liberación. Hoy son pastores. Porque se sacó todo el pelo. Se arregló, se compró ropa linda para la cama. Hermana, sorprenda a su esposo. No se ponga un calzón así grande para estar una noche de intimidad con su esposo. Me contó una vez un pastor que ellos fueron a hacer liberación a una señora. Dice que fue él y otro predicador. Dice que entraron a la habitación y dice que, ¿qué es el problema? No, me siento enferma, me duele tal cosa, me duele acá. Y dice que, bueno, empezaron a orar. Dice, y el Espíritu Santo se manifestó, dice, y yo empecé a revolear cosas. Y, de pronto, dice, agarré la almohada, dice, y salió algo volando. De abajo de la almohada. Dice, y salió volando así, dice. Y venía y le iba a caer arriba al otro predicador. Y el otro predicador se agachó y la sangre de Jesús me cubra. Y yo esperando le digo, ¡wow! Decía yo, ¿qué final va a tener esta historia? Un demonio que volaba. Le digo, ¿y cómo era el demonio? Le digo, ¿qué voló? Dice, no eran los calzones de la vieja. ¡Serio religioso! Le digo, ¿qué le cayó al chico, al otro predicador? Dice, sí, él creía que era un demonio que venía volando. Dice, hizo así, dice, y era el calzón que le cayó al río. Qué cosa. No, usted se pone linda, se arregla linda. Se pone un buen perfume, no el perfume ese de Carrefour. No, guarde, Dios le va a proveer para que usted se compre un buen perfume. Y usted huele rico. ¿Qué te pusiste? ¿Ajo? Le dice el esposo.
Su esposo no tiene que decir: Dios te salve María, llena eres de gracia. Bueno, silencio. Martín, no. Por tanto, nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros tan nube de testigos, testimonios, dejando todo peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que tenemos, que tenemos por delante. Efesios capítulo 4, verso 22 y 24 dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿cómo era? ¿De qué está hablando Pablo? De algo anterior. Algo que ya no estoy viviendo, algo anterior, algo que ya no vivo. Dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Cómo se corrompe ese viejo hombre? Con deseos engañosos. Y ya usted no tiene que tener deseos engañosos, usted tiene que tener deseos verdaderos. ¿Cuáles son los deseos verdaderos que usted y yo tenemos que tener? Los deseos de la fe. Los grandes deseos de la fe, hermano. Ya termino. Yo me pasé un poquito, perdón. Los deseos de la fe. Esos deseos hacen que tú te valores primero a ti mismo. Amén. Usted se siente especial. Si usted no se siente especial, nunca va a poder experimentar la especialidad del Padre, la especialidad del Espíritu Santo. Usted se tiene que sentir especial, hermano. Los deseos engañosos del viejo hombre eran deseos ilusorios. Ahora usted puede tener deseos verdaderos. Amén. Deseos verdaderos. ¿Cuáles son esos deseos? Los deseos de la fe. Cuando usted tiene los deseos de la fe establecidos en su vida, hermano, usted va a ser un gigante. Va a ser un gigante. No le va a tener miedo al hombre, no le va a tener miedo al que diga, no va a tener miedo a esto, no, nada. Usted va a caminar como un gran hombre y una gran mujer. Yo no le estaba diciendo vieja a usted, tranquila. No le estaba diciendo vieja. Le estaba diciendo alguna vieja por ahí. Pero usted no, usted es una gran hermana. Usted es una gran hermana. Amén. Termino acá. Quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo lo anterior, está hablando de una manera de vivir que ya murió. Amén. Hoy podemos vivir de una manera totalmente nueva. ¿Ok? No podemos estar resolviendo cosas por las cuales ya el Señor Jesús murió. Digamos, Dios no me llamó, perdón, a mí a resolver cosas por las cuales ya el Señor Jesús murió. Yo no tengo que hacer las cosas por las cuales, o seguir viviendo las cosas por las cuales ya el Señor Jesús murió. A veces las iglesias ocupan todo su tiempo, los pastores resolviendo cosas en los hermanos por las cuales ya el Señor Jesús murió. Y todavía hoy la siguen practicando. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted pueda hacer una bendición para las masas. El plan de Dios es que usted pueda hacer una bendición, número uno, para el Señor. Número dos, para usted, para su familia. Y número tres, número dos, lo que sea, para aquellos que no conocen al Señor. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie. Gloria al que vive. Amén. Aleluya. Si alguno quiere un pañuelo, ahí se lo pongo. Hay tres ahí. Decretamos, extienda sus manos hacia acá sobre todas estas prendas. En el nombre de Jesús, decretamos por los pañuelos, por los abrigos, por los chales, por las bufandas, por los sacos, todo lo que hay. Decretamos manifestación. Ok, bien. Yo siento hacer esto. No sé por qué, pero de la temprano, y cuando estaba ahí adorando al Señor un rato en mi habitación, yo sentí de que algunos de ustedes por la fe lo tienen que hacer. Hay cosas en su vida. Yo no voy a orar, no le voy a ministrar. Nadie le va a orar. Pero yo quiero que usted, si hay cosas en su vida que usted ve que no le están, que son cosas que no tendría que estar haciendo,
Yo quiero que usted, a través de la fe, venga y usted la pone acá. Viene y lo pone. No, pero yo voy a pasar y ¿qué va a decir la gente? ¿Qué me importa a mí que diga la gente si yo sé que hay algo en mi vida que está mal y el Espíritu Santo me llama para que yo tenga libertad? Yo voy y lo pongo ahí. Dice, pero si no tengo nada simbólico, yo lo agarro, vengo y lo pongo y me voy en el nombre de Jesús. Ya yo libero esto, lo libero. Las cosas que ustedes vienen a poner acá al frente no son cosas personales, sino cosas en su corazón. ¿Me entienden? Bien, yo lo libero a usted en el nombre de Jesús para que usted salga. Cuando usted lo pone acá, simbólicamente, usted se va a su casa y nunca más va a vivir eso en el nombre de Jesús. Te lo imparto ahora, en el nombre de Jesús. Bueno, pero tiene que pasar a ponerlo. Hágalo en fe. Usted viene y dice, yo dejo esto aquí, no me lo llevo más en mi vida. No estas prendas, lo que usted le está molestando en su vida, que usted no puede deshacerse, venga y póngalo ahí. Diga, Señor, yo lo dejo acá hoy, ya no lo quiero más. Así, así lo hace. Así, ¿vio? Así, lo tira ahí, se va. En el nombre de Jesús.